Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Digimon Survive. Creo que este es el capítulo 5 o 6. Bueno, aquí estará el vínculo al capítulo anterior. Espero estén disfrutando esta pequeña serie que estamos haciendo. Como pueden ver en la pantalla de inicio, ya encontramos a dos más de nuestros amigos. Continuemos con todo. El capítulo anterior dejamos las cosas justo aquí. No habíamos visto a esos dos personajes hasta el capítulo anterior. Justo al final. Mew, no es el momento, mira a tu alrededor. Quizás nos perdimos de cierto modo, pero ¿no crees que es un poco emocionante? Emocionante, pero ¿qué pasa contigo? ¡Oh! ¡Ellos van a ser atacados! ¿Qué fue eso? ¿Crees que fue un temblor? Es un Digimon bastante grande, parece. Claro, iré a echar un vistazo. ¿Qué? ¡Kaito, detente! ¡No me dejes sola! Quédate ahí, ¿entendido? No te muevas. ¡Se va a mover! ¡Kaito, no te vayas! A ver, ¿qué Digimon va a ser? ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Eso es lo que causa toda esta conmoción? ¡Oh! Su brazo derecho es puro músculo. Un golpe y sería el fin. Mew, estamos en peligro. Tenemos que irnos de aquí ahora. Ya se fue. Niña pequeña perdida. Recompensa, 20 pesos. Buenos días, Agumon. Parece que Minoru y los demás siguen dormidos. Me pregunto si las chicas están despiertas. Todos siguen tristeando. Es solo que... no parece cierto. El profesor era el único adulto aquí y desapareció en la niebla. Bueno, parece que se viene otra gran conversación. Parece que ya empezó. Tienes razón, escucho a Shuji gritando algo. Parece bastante intenso. ¿Crees que pasó algo malo? Vamos, Minoru, entre los dos, lo vamos a madrear. Ya te dije, es una mala idea. Solo somos niños. Si exploramos, terminaremos muertos. Tenemos que explorar. No podemos quedarnos sin hacer nada, ¿eh? Al menos deberíamos revisar la zona. Así es. Comprender completamente la situación es esencial para sobrevivir. Takuma, justo a tiempo. Bueno, hasta ahora la opinión está dividida. ¿Qué es lo que opinas? ¿Explorar el área o quedarnos aquí y pasar desapercibidos? Bueno, ¿qué les parece unos 2-3 capítulos de solo estar sentados en una escuela esperando? ¡No mames, güey! Sabía que tomarías la decisión correcta. No, nos defenderemos como la última vez. ¿Y por qué estás tan seguro de que ganaremos? Bueno, tienes razón en eso. ¿Por qué te dejas así? Dile, estamos fuertes. ¡Cállate, poco hombre! Muy bien, vamos a tomarnos un tiempo para pensar sobre esto y entonces retomaremos la discusión cuando nos reunamos para comer. Algo anda bastante mal por aquí. Mientras daba rondas hablando con todos, los Digimon desaparecieron y ahora solo está Kunemon sin su dueño. ¿Qué haces aquí solo? ¿Dónde está Ryo? Vaya, si solo hubiera una forma de poder comunicarnos. Ah, ya sé. ¿Y si haces algunos gestos? ¡Oh! ¿Qué rayos? ¿Un círculo? No, algo grande. ¿Es una especie de figura? ¿Dices que debería seguirte? Sí, vamos a seguirlo. No puedo creer que aquí es donde todos estén. Oye, ¿qué están haciendo? ¡Ah, Takuma! ¡Por aquí! Tuve el presentimiento de que había algo aquí. ¿Algo como qué? ¿Algo malo? Antes de que sigamos, tengo que enseñarles esto. Toskmon, nivel 30. Estuve entrenando bastante. Agarré un Billomon. Eso es genial. No sé si está a nivel máximo o qué, pero ahí está, Billomon. Y un Dokugumon. ¡Miren esa cosa hermosa! ¡Mira, mira, Takuma! ¡Hay algo ahí! ¡Vaya! ¡Oh, Gomamon! Miren, está herido. Parece que nos tiene miedo. Quizás sea por culpa de su herida. ¿Va a evolucionar? ¡Oh, no! ¡Lo sanamos! ¡Gomamon se unió al equipo! ¡Uh! ¡Tenemos un Gomamon! ¡Esto es enorme! ¡No vas a creerlo! ¿Qué no voy a creer? Es muy grande y brillante. Y es increíble. ¿Grande y brillante? ¿De qué hablas? ¿Cómo fue que lo dijo Falcomon? Una torre de radio. Radio, ok. ¿Una qué? ¡Ah, una torre de radio! Reuní a todos rápidamente y se emocionaron por el descubrimiento de Agumon. Somos un gran grupo y Haru es pequeño, pero logramos llegar a menos de una hora. Oigan, hay alguien ahí. Ese es... ¡Oh! Hay otra persona enfrente de él. ¡Es Kaito! ¡De verdad! ¡Qué alivio! Me alegra tanto que esté bien. ¿Quién es esa persona? Esperen, hay alguien con él. ¿Quién será? ¿Villana? ¡Hey! ¿Qué hiciste conmigo? Y más vale que me respondas, o no te va a gustar lo que sucederá. ¿Cuándo comprenderás que no tengo que decirte nada? ¡Maldita! ¡Tú te lo buscaste! ¡Empújala! ¡Kaito! ¿Eh? ¡Kaito, estás bien! ¡Qué bueno verte! Chicos, ayúdenme. ¡Esta señora! ¡Ayuda, por favor! Este chico salió de la nada y empezó a gritarme. No sé por qué. Deja de mentir. Sé que eres un monstruo disfrazado. ¡Kaito, detente! ¿Qué está pasando? Es un Digimon que se volvió una persona. De hecho, es de los mismos... ¡Se ve genial! ¡Hey, un gusto conocerlos! Soy Drakmon, el compañero de Kaito. El gusto es mío. El gusto es todo mío. Ahora les explicaré. Kaito y Mew atravesaban el bosque juntos. Luego, Kaito se adelantó para explorar. Regresó y Mew ya no estaba, así que empezó a buscarla. Y aquí es donde entro yo. Drakmon se ofreció a ayudarme de inmediato.
así que supe que no había peligro. Como sea, empecé a ayudar a Kaito a buscar a Miu, y luego apareció esa humana. Y bien, ¿en qué nos basaremos? Instinto. Y confío en Kaito, así que también confío en su instinto. ¿Pero es suficiente? ¿Y si nos equivocamos? Pues podemos disculparnos. Bueno, supongo que es una forma de verlo. ¡Empújenla! Esta mujer apareció de la nada y empezó a hablar, y tenía el bolso de Miu. Eso parece muy sospechoso, pero ¿por qué la llamaste un monstruo disfrazado? Solo hemos conocido monstruos hasta ahora. ¿Qué te hace pensar que no lo es? Si cierto, no hay más humanos. ¿Lo ven? Él está convencido y no sé qué hacer. Solo hablé con él porque era la única persona que vi por aquí. No me digas que se creen esas mentiras. Voy a encontrar a Miu, así que vamos, terminemos con esto. Eso sí es de gánsters. La golpeó. Relájate, no tienes que molestarte por absolutamente todo. ¿Le creemos a Kaito o a esta señora? Tienes razón, mami, tienes razón. Pues si nos puede ayudar a llegar, eso sería genial, pero no confío en ella. Sabe cómo llegar a la torre, pero se ve algo sospechosa. Kaito es nuestro amigo, pero parece un loco. A Kaito, le voy a creer. Chicos, no lo entienden. Como sea, encontraré a Miu, aunque tenga que hacerlo solo. Adiós, entonces. Iré a hablar con él. Ustedes sigan adelante. Pueden llegar a la torre sin Agumon y sin mí, pero convencer a Kaito podría tomarme un poco. Vayan adelantándose. Está bien, Takuma. Nosotros también vamos. Si no me doy prisa, perderé a Kaito. Bien, pero no se alejen, ¿sí? Ok, sí va a ser una trampa. Esta señora va a hacer malas noticias. Creo que me dieron a Gomamon por si no capturaba yo Digimon por mi cuenta, tuviera yo uno para usar como apoyo. Porque creo que sí va a ser una trampa y esa señora los va a capturar y solo yo y él vamos a poder combatir. ¿Qué es este lugar? ¿Llegaron a la torre? ¿O es el puente? Es el puente. Vaya, ¿de verdad es un teleférico? ¿Qué dispositivo tan curioso? ¿Esta cosa todavía funciona? El teleférico funciona automáticamente. Pronto debería llegar uno. ¿Cómo sabe ella tanto de este lugar? Se supone que el puente apenas llegó y ella está aquí sin un Digimon. Espera, ¿quieren decir que hay electricidad? Ni sueñe que me voy a subir a esa cosa. Sí, una caída desde esta altura acabaría hasta conmigo. No se preocupen, todo es muy resistente. Nunca se ha roto nada. No hay nadie más aquí. Esperaba ver a al menos un trabajador. No, nunca he visto a nadie. ¿No sigues con sospechas o sí? ¿Ves que está diciendo la verdad? Solo mira a Ryo. Parece que está muy cómodo con ella. Está hipnotizado. Bien, todos, ya llegó el teleférico. Trampa, les estoy diciendo. Esto es malo. Entren. Esto nos llevará directo a la torre. ¡Oh! ¡Trampa! ¡Se los dije! Mira, no es... Sí, si seguimos por este camino llegaremos a la plataforma del teleférico. No puedo creerlo. Tomamos el camino largo. ¿Quién diría que terminaríamos aquí? Los vamos a encontrar atrapados. Su cara. Muy bien todos, ya casi llegamos. Nuestros teléfonos deberían funcionar en la torre. Podremos pedir ayuda. Y toda esta pesadilla de sobrevivencia por fin terminará. Sí, pronto todo terminará. La torre de radio está funcionando, ¿no? ¿Por qué no te quedaste ahí? Eso mismo pregunto. Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú. ¿Qué acabas de decir? ¿Saben? En verdad estoy agradecida con todos y siento que debo demostrárselos. Porque aunque esa mocosa escapó, todos ustedes llegaron aquí. Y son tantos que no puedo agradecerles lo suficiente. ¿Qué te pasa? No entiendo. Es una trampa. No se preocupen. Ya atrapé a su otra amiguita. ¿De qué hablas? Aunque supongo que este es el final del camino para ustedes. Es una araña. ¿Qué? ¿Están todos bien? El teleférico no se mueve. La mujer, ya no está. Ryo, detrás de ti. ¿Qué? Sí, es una araña, justo como pensé. ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? ¿Un demonio? ¿Una mujer araña demoníaca? No, 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 no. Esperen, ¿qué le pasó a la mujer? No son muy listos, ¿verdad? O mi disfraz era demasiado bueno. ¿No saben que no se debe confiar en extraños? Es aterrador. Soy Arukenimon. Pero no se preocupen, no tendrán que recordarme mucho tiempo. Sí, los ofreceré a todos como sacrificio. No, no, mami. Esa no es mi mami. Claro que no, claro que no. Oh, Miyuki, ¿qué sucede? ¿Qué estás mirando, Miyuki? Oh, parece un teleférico. Parece que alguien está atrapado dentro. ¿Con qué este era el plan de esa mujer? Sabía que era un monstruo. Siempre lo dije. Tenemos que ir ahí y salvarlos. Sí, vamos. Cuenten conmigo. Pienso aplastarle la cara a ese monstruo. Vamos, Dragmon. ¡Oh, oh! Ya llegamos.
Estaremos caminando sobre la tela, entonces este mundo se cae a pedazos por su culpa. Pero si sacrificamos niños humanos, evitaremos la destrucción. Nos salvaremos. Pensé que todo estaba perdido cuando esa pequeña del gorro escapó. Pero ahora puedo ofrecerlos a todos. Takuma, prepárate. Aplastaremos a ese insecto gigante y los salvaremos a todos. Sí, vamos, Agumon. Oh, hay bastantes Dokugumon. Solo puedo usar a uno más conmigo. Ah, no sé si usarlo. No es muy fuerte, pero puede moverse mucho, mucho. Ok, usaré a Toskmon. Solo puedo usar a uno. ¿Qué es esa esfera? Carga de velocidad. Tal vez elegí al Digimon equivocado. No muy efectivo. ¿Puedo evolucionar? ¿Esto hubiera sido útil antes? Sangloopmon. Me va a atacar por un lado. No muy efectivo. Lo va a acabar. Es muy fuerte. Es muy lento mi Tuskmon. A ver si funciona esta evolución. Le hace lo mismo. No debí evolucionar. Bastante daño. Me van a acabar a mi Tiranomon. ¿Y esa esfera qué es? Muere. Maldición. Oh, no me va a atacar. Un ataque a la caja. Trampa veneno obtenida. Ok, me curaré el veneno. Ahí está. No sé qué es ese círculo, pero ya no está. La mayoría de sus arañas no pueden hacer nada. Curita grande. Ahí está. Yo voy por las arañas. Otra carga de velocidad. Te equivocas. No debiste hacer eso. Aunque creo solo lo voy a poder atacar de frente. Es nivel supremo. Es un nivel por encima de nosotros aún. Muere. ¡Es muy fuerte! ¡Ni sueñes de meterte con mi Tuskmon! Me pondré aquí. ¿Va a salir a atacar? Sí, sí. ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Hilo de araña! Pero curaré a Tiranomon. ¡Peleen! ¡Ay, esto no se ve bien para mí! ¿Doble ataque? No, solo... lo potenció. ¿Por qué te alejas de mi otro? No. Tiranomon. Oh, a punto de morir. Voy por ti. Esta pelea no es genial. Solo puedo atacarte de frente. No importa. Muere. Tuskmon debió tratar de llegar a donde están los demás. Solo es que es tan lento. No quise ni intentarlo. Me alejaré de ella lo más que pueda. Lo necesito. No me ataques. Ok, al menos no me atacó. Por la espalda. Bastante daño. Ahí vamos. Si mi Tuskmon pudiera llegar. Adiós, veneno. Aún me queda un ataque. El siguiente turno. Con esto ya sobrevivo otro golpe. Vamos bien. Pero Sangloopmon sí sobrevive. Oh, no. Por la espalda. No mueras. Lo acabó. Ok, no le puedo llegar por la espalda. A ver, por favor. No lo acabó. No. ¿Sobrevivo? Tiranomon no se ven bien. Adiós. Y ganamos la pelea. ¿A qué horas llegaron los otros? ¡Qué frustrante! No era todo mi poder. Pero no me gusta perder contra esos mocosos. Ese no era todo su poder. Y aún así fue tan difícil. Solo jugaba con nosotros. No del todo, solo no quería luchar en serio. Y ya tenía la ceremonia lista. Bueno, después de todo, no tengo que ser yo quien haga la ofrenda.
Basta de cháchara. ¿Qué hiciste con la niña que secuestraste antes? ¿Aún no lo entiendes? No tengo que decirte nada. Tal vez no has sufrido lo suficiente, Kaito. No creo que la violencia sea la respuesta. ¡Ay, pero qué idiota! Tal vez no lo dice porque no lo sabe. ¡Qué astuto! Eres más listo de lo que pareces. Escapó. Solo hay un motivo por el que puede estar extendiendo esto. Tiene un as bajo la manga. Ah, ya te mereces un premio. Pero primero déjenme despedirme. ¡Maldición! ¡Se fue, maldito monstruo! Hiciste lo que pudiste. Por eso era tan engreída. Sabía que escaparía. Bueno, nos podemos preocupar por eso luego. Concentrémonos en llegar a la torre. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Oigan, lo encontré. ¡Ayuda! ¡Es Tentomon! No hay que preocuparse por él. Está atrapado en esa telaraña. Ayudar, claro. Estoy salvado. Muchas gracias por ayudarme. Mira nada más. Más niños humanos. ¡Qué extraño! ¿Más Tentomon? Espera, ¿entonces viste a otros niños humanos? Así es, y mucho más pequeño que el que tienes detrás de ti. ¿Será Mew? ¿Caminaba sola? Esa aterradora Arukenimon la capturó, ¿sabes? Me dio muchísima lástima, así que intenté rescatarla. Desafortunadamente, Arukenimon me descubrió y me capturó. ¿Pero qué hay de Mew? ¿Qué le pasó a la niña? La niña, pues huyó, iba detrás de ella, así que no tengo dudas. Iba hacia ese lugar brillante. Genial, gracias por contarme y por rescatar a Mew. ¿Qué es exactamente el lugar brillante? No sé cómo describirlo. ¿Por qué no trepan a algún lado y lo ven? Al fin lo hicimos. Bueno, todos, creo que solo llegaremos hasta aquí por ahora. Derrotamos a esa señora araña, reina de las arañas. Al menos sabemos que Mew escapó. Llegamos a la torre de radio. Creo es suficiente contenido para hoy. Espero les haya gustado el video. Dejen un me gusta, suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver. Espero verlos en el siguiente video. Por ahora, bye.